bien. Acá hoy tenemos un público que es una maravilla. Pero no hubo aplauso acá hoy, ¿viste? Tenemos, mira. Ah, buena. Ahora sí. Porque tenemos un público hermoso ahí atrás, pero entré y nadie me dio aplauso. Pero bueno, sí, por el frío, porque hace frío, pero no importa. Acá estamos, como siempre, todos los lunes. Así que hoy tenemos gente. Que ustedes quedan en casa, por favor, porque hay de todo hoy acá en nuestro programa. Hay una gente que viene de afuera. Estoy, por ejemplo, vestida por L Modas. Y estoy también con el collar de Isma Bijoux, toda la bijutería que tengo. Y es vestida por L Modas. Así que gracias a todos, gracias a L Modas y gracias a Isma Bijoux por los accesorios que tiene, que están hermosos. Así que bueno, buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Perfecto. Muy bien. Yo entiendo por qué viene el tema de que está muy callado atrás. ¿Por qué? Y mirá lo que viene después. Ay, bueno, están todos entretenidos mirando afuera de lo que es la cámara. Sí, porque ni ahora se enteraron que empezaba el programa, olvídate. Sí. ¿Cómo? Mirá, no empecés a comprometer a los chicos que por ahí tienen novia o algo. No, pero no toquen tanto, chicos, por favor, ¿eh? No, no están tocando nada los chicos. ¿Alguno tiene novia? Ah, bueno, entonces. Ah, bueno. Cástalo. Bueno, tiene novia, pero no están castrados. Claudio, un poco la cámara ahí para mostrar todo ese chico. La gente. Los chicos. Hay uno que tiene la onda de Justin Bieber. El primero. Seguro se lo dice mucho. Divino, los chicos. Esperá que llegue al control. Muy bien, llegó el control. Vamos. Justin Bieber en TV Clip. Tenemos también unas chicas que son unas modelos que es divinas. La lustran esos chicos. Son divinas. Así que hoy, Ricky, mira, vamos a dejar chiste para otro día, porque sí, hoy estamos tenemos hoy de todo, que la verdad. Gente muy quiero, sí, quiero inclusive invitar a ellos para que entre acá con nosotros y que hable un poco de lo que va a venir, que ustedes también ya van a saber, se van a enterarse. El señor ese que lo tengo visto, que anda custodiando a gente, sí, del ambiente. Sí, mi amigo ¿me Luis? ¿Quiere decir qué está haciendo acá el señor? ¿A quién está custodiando? Mi por amigo Dios? Luis tiene seguridad, que es una gente. Ahora se ríe, atrás de cámara se ríe. Míralo, vos, el señor. Ah, ya va, después en un ratito va a venir pasar también. Tiene Luis mucho para custodiar hoy, sí, muchas lindas mujeres. Así que yo voy a llamar a ellos, ella que vino directamente de Brasil, ella es modelo. Además es la diseñadora que a partir de ahora nos me va a vestir. No. Y eso, también eso ¿qué? Que está haciendo, por favor, que no venga. Ya nos están invadiendo, ya lo vengo diciendo hace rato. Mire lo que está mostrando su amiga. ¡Ay, claro! No, por Dios. Sí, sí. Me parece bien, me parece. El tetra Vic traiga. Que el tetra, por Dios. Sí. Porque ella tiene su marca de ropa que se llama Capricho Silene. Es la marca de ella. ¿Perdón? Yo, Selene. Selene, sí, Capricho. Me robó un nombre, que Capricho me tiene que pagarla. Sí, o está ganando tanto que ya tiene su marca. Entonces vamos a invitar a ellos, que es Hernán Echari y él y Milena, por favor. Aplauso para ellos. Entrando. Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, lo voy a saludar, mire, por respeto, porque me han enseñado. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cuál es esta, por favor? Que nos van a dar este año nosotros, ¿no? Van a ser complacentes los brasileros con los argentinos. A ver, así, ¿sí? Ah, me besaste vos, te me quedaste. Ah, está todo bien. Bueno, así que ustedes. Muy buenas noches para todos. ¿Y dónde está el trofeo que vos estabas recién? Está ahí atrás, en seguridad. Tráemelo, por favor. Tráemelo, por favor. Permiso. A ver. Estas cosas no corresponden. No corresponde, estimado. No corresponde. Es nuestra. Esto va a ser lo. Es nuestra. Acá está. Ella ya vino, ya trajo. Está bien. Esa es la que tiene Brasil actualmente, que va a ceder a Argentina una vez finalizado el campeonato mundial. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? A ver. Oiga, soy el único acá. Que gane el mejor. Obvio. Mira, sí, Argentina. Que gane el mejor. Pero bueno, los chicos están acá, por favor, Hernán. ¿Cómo así que contá para la gente que está en casa o qué vamos a tener?
Hola, buenas noches a todos. Bueno, esas son mis modelos, Melody, que va a desfilar en el desfile de Ink el 21 de junio junto a Ellis y las chicas que tengo ahí atrás. Y ella se la va a pasar para mostrar también en una de las ropas de... También lo tengo a mi custodio, a seguridad de famosos, Luis. Oh. Va a pasar y bueno, ¿a usted lo está custodiando el señor? Y no. Por Dios. Mire que lo he visto con muy lindas mujeres, pero ya ahora custodiamos los hombres ahora, también. Ahora se tira con los famosos. Ya en el boliche está encargado de todos los famosos que van a ir en el VIP. Así muy que... bien. O sea, ¿me va a custodiar si voy? Qué bueno, qué buen hombre. Y contate un poco más de la agenda, la gente, más un poco más sobre bueno, la fiesta. Vamos a tener los diseños de Eli, seguramente, el 21 de junio en el boliche de Cañitas. También estamos organizando... Perdón, ¿dónde está ubicado? En las Cañitas. Sí, en Baez. Calle Baez 243. Ahora estamos, bien, gracias. Y también el diseñador, el otro, ¿cómo se llama? Marcelo Álvarez también, que le mando un abrazo, que no pudo venir. Y la diseñadora, Victoria García también, que va a estar... de lencerías. De lencerías. Y bueno, también estamos organizando un desfile en la Fran Goa, que seguramente es para el próximo... mes que entra, que también vamos a tener la participación de Melody y de Eli. Y bueno, tranquilo, sumando chicas lindas que en un momento van a pasar. Así que ya directamente yo ya lo invito a ellas, que son una divina, que está vestida por también por la ropa de Eli. Que una de ellas, perdóname, que es una, ellas, una es Clara y otra es Elizabeth. ¿Puedes pasar, chicas, y desfilar con la ropa, por favor? A ver los chicos, si utilizamos las manos para aplaudir. Muy amable, gracias. Sí, igual sigo saliendo yo. Podés parar las dos juntitas y mostrar acá la ropa para que se vea bien. Y que le haga una subida, una vueltita, por favor. A ver, cámara 1, Colombia. Muy bien, divina, hermosa. ¿Se puede hacer una descripción de la prenda? El diseño que ella tiene, ¿me puedes contar algo? Bueno, el diseño es diseño de Eli, ella es la que tendría que hablar. ¿No va a hablar la voz? ¿Por qué no querés hablar vos? No importa, pero la gente dale. Entiende, la gente entiende. Dale, dale, va a hablar. ¿Está intimidada? ¿Qué material? Tímida. ¿De qué material es? Tela en general. En general es material, lo mismo. Yo puedo hablar de la otra. De la otra señorita. Podemos mostrar los otros que tenemos. Bien, la señorita que tenemos a nuestra izquierda tiene Animal Print y en Lycra, eso es modal con Lycra, ¿no? Modal con lo Lycra. Mismo que la remera, una remera negra y el calzado también lo están patrocinando. No, los zapatos no, solamente la o ropa. Sea que no le muestre de los tobillos para arriba. Así que buenas chicas, con muchísimas gracias, chicas. Y dentro de un rato volvés, chicas, que muchísimas gracias a él. Muy amable, chicas. Muy amable, lo pueden, es digamos, libre de tamaño, o sea, small, todo. Sí, se nota el material, o sea que cualquier persona lo puede usar. Correcto. Perfecto. Yo también lo puedo usar. Sí, gracias. Cuando nadie te ve. Estoy a punto de hacerme los pechos. Dice, ya quiere cantar ella. Ya quiere cantar. Pero hablando de cantar, usted se queda acá. Pero vamos a presentar a él, que es un cantante. Muy bueno. ¿Qué? Es bueno. Muy bueno. Y vamos a presentar acá. Tenemos este día acá, ¿ves? Para las señoras para la gente y señoritas. Así ve ahí, claro. Este es el CD de él. Ahí está. Él se llama Leo Nievas. Muy bien, bienvenido, Leo. Muchísimas gracias, Leo, por venir. No, gracias a vos por venir. Así que, bueno, ¿cómo andas con vos? ¿Todo bien? Por suerte, todo bien. Bueno, contá un poco. Acabas de mostrar el primer CD que salió para fines del 2011 y bueno, y acabo de dejar el máster del segundo CD. Del segundo CD que yo... Para el mes de agosto, sí. Sí, el mes de agosto. Pero hoy vos vas a cantar canciones ya del CD de ahora del agosto. Voy a cantar una canción de cada CD.
Muy bien. ¿Y empecemos de nuevo? ¿Se debe a algo en particular? Y en realidad sí, es un poco mi historia. Siempre fui de adolescente, cantante de bandas de rock. Y bueno, paré un tiempo y volví con haciendo un pop rock melódico. Y acá, entonces, empecemos de nuevo. Ya me empecemos de nuevo, pero bien. Aproveché la frase como para volver a empezar. Está bien, eso es una, bien puesta está. Yo he visto una canción también tuya que vos he hecho para tu hija cuando cumplió 15 años también, que es una letra muy, muy linda, que habla sobre la familia. La verdad, me emocioné cuando he escuchado. Exactamente, se llama De Niña a Mujer esa canción. Uh-huh. Si hubiera sabido que por ahí te gustaba, no está en ninguno de los dos discos. O sea, no, pero no, lo hice para no mi importa, hija para pero el bueno, de 15. Yo lo vi, yo he visto y la verdad que me emocionó mucho porque, claro, me pareció una cosa fantástica porque en la vida una familia para uno es todo. Sí, sí, seguro. Bueno, por ahí mucha gente que está mirando, por ahí que me sigue a mí, también ha visto lo que vos comentás, lo que vos estás comentando. Sí. Escuchá y habla un poco para la gente. ¿Desde cuándo vos empezaste a cantar? Y yo empecé a cantar desde que tengo uso de razón. En el colegio, en las peñas folclóricas, en las peñas de los actos. O sea, siempre lo tuviste claro que ibas a ser cantante. Sí, es el objetivo. Es el objetivo desde muy chiquito. Y después, bueno, pasé por infinidades de bandas de rock hasta llegar al día de hoy con esta carrera solista. ¿Desde cuánto que estás haciendo la carrera solista? Desde el 2009. Mira vos que bien, desde 2009, porque yo estuve sin cliqueando, viendo recitales tuyos, viendo bastantes cosas así. Ah, estuviste chusmeando. Sí, por eso te estoy diciendo la canción de la niña. Está bien, me parece muy bien. Así que bueno, y vamos entonces, Leo, por favor, dame tu contacto de teléfono para que la gente que esté escuchando que pueda para un show, un evento, fiesta de cumpleaños, casamento y todo. Bueno, el Facebook es www.facebook.com/leonievas. Uh-huh. Y la página personal es www.leonievas.com.ar. Y bueno, ahí tienen todos los contactos para contactar. Perfecto. A lo que gusten. Y ahí sí pueden ver otros material, tenés... Claro, está abierto el canal de YouTube mío. Sí, donde YouTube tiene muchas cosas. Vas a encontrar arriba de 30 canciones. Sí, ahí lo encontré. Hay muchas más canciones de las que hay en los dos CD. Y de hecho, el segundo CD todavía no hay... Sí, hoy por hoy es uno de los canales de mayor llegada a la gente, ¿no? Porque yo no lo conocía a Leo Nieves. Cuando yo empecé a hablar con él, enseguida la primera cosa que hice fue buscar en YouTube. Y entonces encontré justamente la canción esa que me emocionó mucho, que es una canción que él hizo para su hija cuando cumplió 15 años, que la verdad que está muy linda y los recomiendo a todos para que lo vean. Bueno, y a usted que es papá. Qué inspiración mayor que una hija, ¿no? ¿Viste? Para esa, un papá. Esa mira, canción la pueden en YouTube, buscan Leo Nieves, entran al canal mío y se llama De Niña a Mujer. De Niña a Mujer, muy linda. Bárbaro. Así que vamos a escuchar entonces un poco, Leo, tus bueno, canciones, vamos por primero favor. Con el adelanto del próximo disco. Buenísimo, dale. ¿Es algo balado este? ¿Cómo? ¿Es para bailar o es tranquilo? No, son dos baladas. Dos baladas. Este tema se llama Por una Eternidad, que también va a ser el nombre del disco, Por una Eternidad. Perfecto. Cielo, tanto en oh, el vuelo de las aves me la guardo en mis manos sin dejar escapar. Quiero estar a tu lado, tu cuerpo abrazar y ver cómo sonríes dejándote llevar tus manos por mi cuerpo. Siento deslizar, dame un minuto para darme, porque pasar.
conecté. Siento tus latidos en la casa y vos no estás, buscando mil respuestas donde no las hay, sin mirar atrás. Con vos quiero estar por una eternidad. Por una eternidad. Y como sonríes dejándote llevar, manos por mi cuerpo siento deslizar. Dame un minuto para darte mis porqué. Pasa lo que siento si te vuelvo a tener. Mira a tu alrededor y podrás comprender. Vibran tus latidos en la casa y vos no estás, buscando mil respuestas donde no las hay, sin mirar atrás. Vos quiero estar por una eternidad. Por una eternidad. Muchas gracias, muchas gracias. Bravo, Leo, bravo, muchísimas gracias. La verdad que es una lindísima canción. Así que me quedé ya emocionada de vuelta por la música. Muy linda, la verdad. Muy linda, ¿no? Muy así lindo. Que vamos entonces por el segundo tema y vamos a un corte y ya volvemos en el segundo blog. Bueno, pero no quiero que te vayas igual. El segundo, ¿eh?, tema es el corte del primer disco, en el cual se hizo el videoclip del primer disco. Ah, ok. Se llama La Tormenta. La Tormenta. Vamos con La Tormenta con Leo Nievas. Pasó, nuestro amor se secó como las hojas de un árbol en otoño. El invierno se fue, la primavera llegó sin vos. Te fuiste aquel día sin dar explicación y solo quedé casi sin fuerzas. Aún no entiendo muy bien, duro vivir así. La tormenta llegó a mi vida sin voz. Me da un recuerdo, tus besos y la pasión. Siento que difícilmente vuelva a salir. Días van pasando, pues marco igual que un preso en su celda con perpetua. Creo que nunca más volveré a amar así, amor. La tormenta llegó. Siento que difícilmente
mucho que difícilmente vuelva a salir el sol. Siento que difícilmente vuelva a salir el sol. Muchas gracias. Gracias, Leo. Muy Muchísimas bueno. gracias Muy por bueno. venir, la verdad. Gracias a vos. La verdad, divino, divino, maravilloso. Así que ustedes que están en casa, sigue ahí porque ya volvemos con Melo de Voz y hay muchas sorpresas más para todos ustedes. Vamos y volvemos. Y Argentina va con Favaloro en el medio, tirado un poco a la izquierda. Borges, para escribir la historia. Boca y Guerra, de 10, los que te bailan. Quinquela Martín, para pintarles la cara. Y de carrilero Fange, Froilán González por herida y vuelta. Sobre la derecha, César Pelli, construyendo paredes. Y para pensar, Mafalda. Abajo, los excombatientes, para morder en todas partes. Y de últimos, los que tiraban aceite hirviendo en las invasiones inglesas. Cosa que no nos centren por ningún lado. O sea, dos líneas de cuatro, un 2x4. Cuatro bien a lo Piazzolla. Y de capitán, Piluso, en el banco de suplentes, Cabral, que entra y te salva. Y arriba, Francisco, a este le tengo una fe bárbara. Dirige técnicamente el general Don José de San Martín. Y en la tribuna, los cantitos de María Elena Walsh y las voces de Atahualpa y la negra Sosa bajo la batuta de Barenboim. Y por supuesto, el aguante de toda nuestra gente. YPF, orgullosos del producto de nuestro suelo. Precios Cuidados creció. Este programa, creado para cuidar el bolsillo de cada argentino, asegurar condiciones de competitividad en la economía y lograr que cada consumidor ejerza su derecho de elegir informado, se federaliza y amplía. Se agregan productos y rubros nuevos, se incorporan nuevas marcas, más variedades y más comercios. Además, se suman mayoristas y distribuidores, facilitando que se agreguen supermercados chinos y almacenes. También se incorporan opciones para celíacos, porque queremos que este programa sea realmente para todos los argentinos. Más precios cuidados, más marcas líderes, más opciones de productos para vos. Consulta el listado de productos en www.precioscuidado.gov.ar. Información y reclamos 0800-666-1518. Mi nombre es Fernando y hace 37 años que soy hincha de Independiente. De pibe esperaba el bondi para ir a la cancha. O me pasaba el domingo en un bar o en la casa de cualquiera de mis amigos que tuviera el decodificador. Ahora vamos en moto y en vez de choripán, comemos pizza. Tuve muchos trabajos, pero nunca dejé de seguir al rojo. Inventé las excusas más delirantes y hasta me escapé del trabajo cuando eran partidos decisivos. Pasé de ir a la cancha con mis amigos a llevar a la cancha a la mujer de mi vida. Yo al rojo lo llevo en la sangre, en la piel y en el alma. ¿Cómo no voy a creer que el fútbol tiene que ser para todos?
Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Acá estamos de vuelta con Melo de Voz. Ustedes están en casa. De repente recién prendido a la tele o la internet. Así que buenas noches de vuelta para todos. Y siga ahí porque hay muchas y muchas sorpresitas. Me gusta usted. Y hay fondo. Muchos llamados telefónicos que yo no sé. Y hay cosas. ¿Qué pasó? Tenemos un mensajito, doña Melody. Ya nos dan abasto las líneas y nos están mandando al celular. Qué linda que sos, Melody. ¿Puedo, ¿con eso, con esa voz? ¿Me puedo poner así cachondo? Qué linda. Pero, a ver, así dijo, qué linda. Colombia, qué linda que sos, Melody. ¿Pero quién dijo eso? Soy Lucas de Pajerli. Digo, de Herli, de Herli. Perdón, de Herli. Don Lucas de Herli, un beso. Hola, Lucas. Ese beso tenía que a ustedes. Usted le tenía. Oiga. Mira, pero te dan la mensaje, ¿en serio? Sí. Vamos sí. a decirle a la gente igualmente. Gracias, que si se Lucas. Quiere comunicar al programa, que llame al 4249-7123 y para contrataciones al 1558-59-2527. Exactamente. Y puedes mirar nuestros programas repetidos en la fanpage www.facebook.com/melodivos. Muy bien. ¿Vio qué linda princesa que tenemos ahí que nos Ay, está viendo? Sí, yo. ¿Cómo es el nombre de esa princesa? ¿Cómo te llamas, mi amor? Malena. Qué divina. ¿Con ventanita Malena. Viene Malena? ¿Ventanita? ¿Le falta? ¿Vino ratón? Sí. Qué hermosa. Belleza. Le aprovecho para mandarle un beso a mi princesa. Sí. Pero ya está durmiendo esta bolada. La tuya ya es reina. Ya es reina, la mía ya es la reina, tuya es princesa, la mía ya es reina. Y vamos de vuelta con ellas, que está ahí lista para desfilar, para mostrar un nuevo cambio de look. Todo esto, y va a entrar con ella, claro, con Milena, con él y Milena, y sus chicas. Hasta podemos mostrar... Muy bien la importación de Brasil. Muy bien la parada. Felicito. De la... Muy linda. Muy buen porte. Me encanta el vestidito negro. ¿Viste el vestido? Es que muy, es muy teenager, muy teenager. ¿No? El otro ya es para que nos casemos, mi vida. Mira qué divina. Bueno, por Dios. ¿Para el casamiento? ¿Querés escribir un poquito, hablar sobre los modelos? ¿No querés hablar nada? Okay. Bueno, ella no le gusta hablar, ¿viste? Ella solo quiere saber de la Coco, mira. Epa, hablando de casamiento, no venga con el chiste fácil. Por favor, señora, es invitada del programa. No tengamos que llamar a seguridad para que la desplace, gracias, por Dios. Chicas, más una vez. Gracias, muy amables, chicas. ¿Eh? Ellas van a estar en Inc., en Canitas. Sí, muy bien, muy bien. Muy lindas chicas, te felicito. La verdad, es muy linda la ropa. Muy linda, muy, muy linda. Y acá también. dice el contrapunto de Lucas. Melody, me gusta en serio. Me caso, dice. Ay, oiga, ¿ahí usted quiere hacer un casamiento? Lucas, mira. Te mando un beso, venís hasta acá al programa así, mi beso personalmente, sí. Lucas. Lo que sí, no mandame, tanto, si Dios. Me permite, yo cuido sus intereses. ¿Qué pasó? Por favor, Lucas, mandame en resumen de cuenta las propiedades que tenga, vehículos, yates y demás. Si no, oiga, de 3 verdes para arriba, con 5 o 6 ceros. Se casa por amor. Sí, y plata, gracias. Argentina. Estamos en Argentina. Estamos, claro. Estamos en Argentina, así que... Ella también hace vestido de novia. Bien, por eso, ahí Lucas, te solucionamos todo. Viste, Lucas ya soluciona todo y la gente también que está en casa, la que quiera algo para un vestido, para una fiesta, un casamiento, un cumpleaños, todo, puede directamente llamar a nuestro teléfono de contacto, que es el 1558-59-2527. Sí. Ahora vamos con un poco de más música para mover. ¿O qué? Perdón, podemos, tenemos el aval, mira cómo lo pongo en compromiso. Sí. Para Inc, algún tipo de entrada, alguna construcción. Ay. Ahí está. A Luca ya lo podemos dar. Hay entrada gratis para ver el desfile Inc el 21 de junio. Las tres primeras personas que llame al 42497123 tenéis entrada, las tres primeras personas para el día 21. Si no, directamente comprar entrada en la puerta que sale. Ah,
entrada anticipada. No importa, no se puede comprar entradas. ¿Dónde no se puede comunicar la gente? Los mismos datos que pusiste anteriormente. En el... Esperame. Aproximate. Pasa. Yo me cruzo, no hay problema. Dale. Bueno, la gente que quiere conseguir entradas para el evento se puede comunicar al 15 57 52 80 94. Estaba poniendo la cámara. Sí. La señora tiene un año de cámara enfrente. Pone enfrente la cámara. Para conseguir las entradas se pueden comunicar al 15 57 52 80 94. Mi nombre es Hernán Echarri. Y bueno, las tres primeras personas que llaman al número del canal entran sin cargo. Ok, o se comunican con vos nombrando el programa Melody Voz. Se comunican en el celular y la mencionan a Melody y los anoto por lista sin cargo. A Lucas ya le mando directamente que deje, que mande sus datos, que las puede retirar. ¿Quién, Lucas? Sí, Lucas se nos enamoró. Sí. Lucas de Rel. Listo, Luquitas, te estamos mandando. Mandame los datos tuyos, así los dejamos. Y todo porque exacto, nombre completo y DNI, así lo dejamos para que vos puedas retirar el día. Entonces, puedes retirar el mismo día porque por eso, lista, ¿qué día es? Repetimos. El día, el 21, sábado 21. 12, 12 y media, la gente tiene que estar en la puerta. Si no arrancamos, si no viene Luquita a esa hora, arrancamos. Bien. Arrancamos. Esperamos nada más que 5 minutos. Y va con el DNI de él, va a estar en la puerta, en la entrada, y él puede entrar para ver el desfile. Dígame una cosita así, chiquitita, porque no me voy a quedar hoy sin él. Tengo una señorita, no puedo contar determinados cuentos, pero este es más o menos tranquilo. ¿Qué se parece una mujer a una foca? A ver, acá estamos muchos hombres. ¿En que es gorda? ¿En que tiene bigotes? Y huele a pescado. Y la otra vive en el mar. Pero bueno, eso es porque... La otra vive en el mar. Eso porque usted tenía un gusto particular. Eso porque usted comía pescado. No, en absoluto. En absoluto. Oiga, a ver. Ustedes mujeres que están en casa, por favor, llama al 4249-7123 y cada apedo este, por Dios, porque le no puede ser. ¿Cómo va a hablar Cindy una mujer? Ahora, muy bien, los felicito. Todos hombres, salvo la princesita y la señora madre, es la princesa, sí. Muy bien. Todos aplaudiendo. Muy bien allá. El amigo de Aero. Muy ¿cómo bien va ahí. A decir así de una mujer? ¿Te parece, chicos? No, es lo que corresponde, no es lo que parece. No. Pero bueno, sigamos que estamos corto de, cortito de tiempo y sí. Vamos con él, que hace mucho que no nos viene a visitar. Venía a visitar, después se fue de viaje por ahí. ¿En la época que estábamos con todo al aire? No, pero después vino cuando empezamos solo y le vino. Vino también, sí, señor. Lo que pasa es que ahora vamos a preguntar dónde... Volvió y ahora estamos de vuelta. Aquí es el Tambor. Muy bien. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Buenas noches, caballero. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Acá tapo a alguien, me pongo de este lado. Por favor, le dejo al lado de la princesa. Escúchame una cosita. Hace mucho que... Bien, ¿cómo andas tanto tiempo? ¿Trabajando mucho? Sí, trabajando mucho. Ahora acabamos de venir del estudio para venir a cumplir con vos. Estuvimos en Entre Ríos, estuvimos en Corrientes, la verdad que por el interior mucho. Así que muchísimas gracias por haber venido y también agradezco a Ale, mi ex compañero también. ¿Te acordás de Ale? Mi ex compañero, mando un beso enorme para vos, Alejandro, que siempre estará ahí. El Tano, que siempre dice que va a venir a visitarnos y nunca vino y él mandó tampoco. Tiene otro negocio el señor Ale, sí, ahora. Tiene un correo, tiene menos palabras que un telegrama usted, Tano. Oiga, a ver, estamos esperando alguna cena, alguna invitación formal. Yo lo estoy esperando para hacerle el trabajo en San Miguel. Pero feo la actitud, ¿eh? Pero no importa, porque él mandó tomatavo. Un beso grande. Porque hace mucho que no había venido. Con papo, ¿dónde estuviste vos que desapareciste? Y nos fuimos para Europa también. Ah, ¿estuviste en Europa? Estuvimos en Europa, sí. Estuvimos en Madrid, estuvimos en Málaga, nos fuimos a Islas Canarias y bueno, después retornamos para...
para Argentina. Ah, la estuviste pasando mal. Por esto te tapas los lugares, no, no, nos agarró el frío un poco. Pero me hubieras avisado, yo me hacía una escapadita. Y bueno, la verdad no tenía tu número. No, por Dios. Entonces, por Dios. Apareció, yo digo, ¿dónde estuviste? Porque no, desapareciste, no sabía pero nada de vos, ni el número, ni nada. Y dice, no, ¿qué pasa? Que yo me fui y recién ahora volvimos. Volvimos y lo primero que hicimos es venir a cumplir con vos, ¿viste? ¿Viste? Seguimos siendo amigos como siempre. Como siempre, pero después ahora vamos a tener de vuelta los teléfonos porque no tengo más nada tuyo, perfecto, querido. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo fue esa gira? Bien, bien, la verdad que bien, bien. Muy lindo, muy lindo. Estuvimos ¿Está saliendo, Dani? Sí, 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 sí. Estuvimos casi 8 meses afuera, así que bien. Después hicimos el interior del país, también estuvimos Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones. El saludo para todos los que lo miran por internet también. Saludos grandes. Sí, TDA sobre todo, ya también muchos seguidores. TDA. Viste que a través de mi programa después yo ya sabía que ibas de España. ¿Te acordás que yo siempre decía gracias a todos los españoles? Porque ellos, españoles, hay un montón que me sigue, mexicanos de todos lados, ¿no sabes? Hoy me voy con todo el coche lleno de música. ¿Qué música? No, quería presentar acá de Juárez. Nos trajeron los... Juárez, tampoco. Arrimo. Ahí está la Ahí estamos, ¿se ve? ¿Lo capta la camarita? Ahí estamos presentando el nuevo disco Melody de lo que es Juárez y su Tambo Tambo. Todo renovadito. Una maravilla. Es una maravilla. Ya lo tenemos para... Ahí se lo dejo para que lo vayan escuchando en el coche. Así que vamos entonces con música a pasar el contacto para que la gente pueda llamar a ustedes de vuelta para shows. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, tenés que mirar. Nada más. Y tengo que ver porque son los números del jefe. El señor jefe. Para, te digo, Claudio, contrataciones al 11-6519-3489. O el ID 555-2408. Para toda la gente que tiene radio del interior del país o Gran Buenos Aires. El radio, el Nextel o el ID es 555-2408. El teléfono del jefe, ¿cuál está haciendo? ¿Quién es el teléfono? Jefe? El Claudio, el de siempre. ¿El de siempre, Claudio? Claudio. Claudito, mi vida. Anda ahí atrás, anda ahí atrás. Ah, no, está atrás, Claudio. No, sí, no se quiere mostrar. Sí, no sé, colombiano. Claudio, la cámara 1. Es terrible, Claudio, siempre se disculpe, esconde. Daniel, vio que ahora dirige Conjuntos Musicales el número 1. Estamos en todo. Lo que nos faltaba. Vamos a... Déjame mandar un saludito a todos los chicos que se quedaron en el estudio grabando mientras que nosotros vinimos a cumplir con vos. Sí. Saludito grande. Para Marcel Escano, que siempre nos hablamos vía Face. Así que saludito para Ale, su hijo también. Y bueno, para toda la gente del canal que siempre nos atiende muy bien. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Y gracias por estar acá. Y vamos a bailar. Vamos a cantar algo. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vamos a hacer la cumbita? ¿Vamos con la cumbita? Entonces vamos a bailar. Vamos a bailar la cumbita. Vamos nomás. Vamos a bailar. Vos también. Vengan todas las chicas, vamos a bailar la cumbita entonces. Perdón, ¿me discrimina usted, señor? Nada más, podemos ir. Lo veo muy fachero usted para... ¿Todos y todas? Vamos a bailar todos. Ahí los chicos de Eros también. Saludos para ellos. Y esto es cumbia, mamá. Su graciosa figurita moviendo los pies. Yo quiero que me toque una cumbita. Yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies. Cuando la cumbia suena, me veo estremecer. Cuando tu boca besa, no puede ser. Cuando las aves vuelan, es que el amanecer. Tus ojos me miran, vuelvo a nacer. Yo quiero que me toque una cumbita. Yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies. Yo quiero que me toque una cumbita. Yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies. Yo quiero que me toque una cumbita. Yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies. ¡Qué sabor! Y no te confundiste, no. Claudio Juárez, el auténtico sabor. Suena, acordeón.
su graciosa figurita, moviendo los pies, los pies. Yo quiero que me toque una cumbita, yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies. La noche está muriendo, la luna la dejó. Si tú te vas, mi vida, me muero yo. Cuando se agita el viento, se alborota el palmar, y al son de tus caderas me haces bailar. Yo quiero que me toque la cumbita, yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies. Yo quiero que me toque la cumbita, yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies. Yo quiero que me toque la cumbita, yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita, moviendo los pies. A toda la gente que está del otro lado en su casa, muchas gracias. Así que muy bien, bravo. Así que vamos entonces con un temita más y cortamos, pues vamos después del tercer vlog. ¿Seguimos con clásicos? ¿Te parece? Sí. Así que todos ustedes que están en casa, baila, bailando. Si invitamos a bailar a todos los chicos, ¿te parece, Melo? Están ahí como muy sentados, que vengan a bailar. Estamos mirando. Hay que estar de este otro lado. Ven los chicos y ellas que se cambiaron de vuelta. ¿Por qué se fueron a cambiar la ropa? Bailar, por favor. Pues se ponen cachondas. Se pueden sacar la ropa, no hay problema. La chica, las modelos que vengan y de paso muestren la ropa. Otra ropa hermosa. Y ven, chicas, y así bailar. Mira, se cambiaron todas de vuelta. ¿Vos viste las modelos que tenemos hoy? Espectaculares las modelos, la verdad, muy lindas chicas. ¿Viste? Siempre con buena selección. ¿Viste? Sí, excelente. Mira la voz, qué divina. ¿Vos ahí? ¿Sí? Ahora vamos a bailar. ¿Baila? ¿Sí? Hay algunas que la podemos deportar. ¿Puedes contratar para desfilar, amigo? Ah, sí, también. Mira, Esna puede contratar para desfilar. ¿Estoy contratado? Que venga el sábado 21 de lecería, vamos a decir la voz. Sí, de lo que sea, no importa, con tal de mostrar todo mi cuerpo. Bomba, mira, no bombache corpiño con un lacito así. Un moño de smoke en el cuello. No hay problema. ¿Te parece? Daniel, la línea bonita, por favor. Gracias. 15, a ver, a ver, le tengo que andar explicando cuál es la línea bonita. No sé. Al maestro que maestro? Siempre está haciéndose la maestro. No, la línea bonita no lo dice por él, bailando. ¿No? Vamos, seguimos bailando para ustedes que están en casa. Siga bailando con nosotros y ya volvemos enseguida. ¡Convotando! Para todas las madres del país y del mundo entero, esto es un mensaje de la banda. Sabe que yo estoy creciendo en su pancita, que no lo sepa, no se lo diga. Ella es muy joven y no quisiera arruinar su vida, que no lo sepa, no, que alguien lo entienda. Mi madre es joven, no necesita ningún problema, no es un buen día. Sabe que yo estoy dando vueltas por su vida, malas noticias. Mi abuela dijo no temas, Juan, que esa mujer lo hará muy bien. No habrá un babero, no habrá un chupete. Yo lo he escuchado, mi madre no quiere tenerme. Si me escuchas,
pasas tú con mi vida. Para todas las mujeres que están en su casa, humildemente, este es un mensaje. Claudio Juárez, y su tabota por la voz. Con sabor. Da Juárez. Muy temprano y todavía no he escuchado la campana del colegio. Mi madre duerme, se fue de casa y por tenerme está durmiendo en el banco de la plaza. De mi triciclo veo los, voy a portarme muy bien. Mi leche voy a pedir. No necesito un papá, yo te voy a defender. Lo cantamos todos juntos, ¿sabes? A ti mamita, lo que hiciste tú por mí, tú con mi vida, yo no me olvido. Cuando en el banco tú y yo sentíamos frío, el tiempo ha pasado y hoy me siento muy feliz estando a tu lado. Quiero decirte madre mía, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y cantando voy por la vida, madre querida. Y cantando voy por la vida, madre querida. Muchas gracias, Melody, a toda tu producción por la buena onda siempre con nosotros. Humildemente, un tapón. Gracias. A Benito, gracias, gracias a Tambo Tambo, gracias a, que yo me olvido, a Claudio Juárez, que siempre está atrás, por eso que yo me olvido de él siempre, del nombre. Claudito, mi amor, te quiero. Bueno, así que queda la gente que queda ahí en casa, que todavía hay una sorpresa, hay unos chiquitos, unos bomboncitos para ustedes, chicas que están mirando de otra parte del mundo. Las chicas de Venezuela, de Ecuador, un beso inmenso para toda la parte del mundo, la gente que nos sigue. Así que quédate y ya volvemos las con Melo de Voz. Las que no se fueron a dormir todavía, niñas, esperen. Para toda la gente de Uruguay también, un saludo grande. De Uruguay, de toda Uruguay, parte del mundo, así que... Esta noticia te va a interesar. Presta mucha atención. El Gobierno Nacional firmó un decreto que permite la ampliación de la cobertura y el aumento de todas las asignaciones familiares, priorizando a aquellos de menores ingresos. Tanto la asignación universal por hijo, como la asignación por embarazo y las asignaciones familiares recibirán un aumento del 40% a partir de junio de este año. La asignación universal por hijo, la asignación por embarazo. Subsidios especiales para la salud. Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, asumimos la protección integral de las familias como uno de los ejes centrales de las políticas sociales. ¿En qué consiste el subsidio especial para la salud? Es un subsidio para acceder a medicación de alto costo y elementos de tecnología biomédica. Pueden acceder a este subsidio pacientes con problemas de salud agudos o crónicos en estado de vulnerabilidad social, originada por problemas económicos, así como por situaciones especiales debidamente comprobadas. ¿Cómo se realiza el trámite? Las personas interesadas deben presentar la documentación requerida personalmente o por correo postal en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales o en los centros de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El acceso a subsidios especiales para el área de salud es totalmente gratuito.
En www.desarrollosocial.gov.ar/mapa podés localizar el centro de referencia más cercano a tu domicilio donde iniciar el trámite. Ingresa al mapa interactivo del Ministerio, selecciona tu provincia y hace clic sobre el icono CDR. Allí encontrarás su dirección exacta, teléfono y correo electrónico. Para más información y la documentación a presentar, ingresa a www.desarrollosocial.gov.ar/guía de trámites o comunícate al 0800-222-3294. Hay futuro, porque hay presente. Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Nació acá. Se veía que bajo sus pies había razones para ilusionarse. Cualquiera, fuera técnico o no, podía darse cuenta del potencial que tenía. Pero un día nos descuidamos. Por pensar que no iba a crecer más, o vaya a saber por qué, dejamos de prestarle atención. Esa atención que le prestaban los demás. Con el tiempo llegamos a decir que lo mejor se lo llevaban ellos. Que a nosotros no nos rendía. Y hasta cometimos la locura de pensar que no era más nuestro. Pero los sentimientos vienen de lo más profundo. Y a lo más profundo vuelven. Ahora su energía nos vuelve a ilusionar. Ahora volvemos a creer. Ahora vamos a buscar lo que alguna vez fue nuestro. Sos de la tierra de donde naciste. Estamos de vuelta con Melody y Voz. Hoy tenemos, como ya tuvimos, de todo. Chicos, por favor, ¿quién está hablando fuerte? Despacito, por favor. Así que ya tuvimos de todo hoy, muchos cantantes. Todavía hay más cantantes para nosotros porque ya estamos finalizando el programa. Así que vamos directamente con ellos, que son unos chicos que ustedes ya van a ver. Mirá cómo son ellos, el CD. Aeros, así que voy. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Bueno, muy con ganas. Sí, muy bien, muy bien. ¿Tu nombre cómo es? Nicolás. Que se presente cada uno, a ver. Yo soy José. José. ¿Él? Justin. No. Gabriel. ¿Y él? Gustavo. Brian. Brian. ¿Cómo está Brian? ¿Vos? Nicolás. Nicolás, acá están todos. Así que, yo soy Cachito. ¿Vos sos Cachito? Yo soy Cachito. Muy bien, Cachito. Chicos, ¿desde cuándo ustedes tienen el grupo? Bueno, cada uno tuvo un momento, ¿no? Él estaba primero, después yo, después llegó Gaby, Gustavo y después los dos. O sea, ¿vos antes eras solista entonces? Sí, cantábamos con él. Andábamos cantando por las escuelas, así, nada, fue... ¿Y cuánto hace que está el grupo? Poquito, así que recién saliendo, lo sé, acá el primer CD. ¿Pero ya tienen un fan club o algo? Me imagino que sí. Chicas que por ahí lo seguían de antes. Estamos esperando el fan club, no sé. Ah, sí, pero ya va a tener enseguida. Chicas, fan club. Aeros, ¿están en Facebook? Sí. Bueno, ahí está. Chicas, Aeros, en Facebook, ¿cómo los encuentras? Es Aeros, la página es Aeros. Y el Twitter, Aeros Oficial. ¿Y teléfono para entrar en contacto con ustedes para no, show? No, lo van ya está, lo van a matar la chica. Mira, está acá. Dale. Al 2444-5322. Dale el mío que yo le atiendo a las chicas. Ah, Ricardo, vos sos marido de domicilio. Yo tengo 15. ¿Cuánto tienen ustedes? Los míos son 15. 12. No, para necesito. Que las chicas ya sepan. Así vamos organizando por edad. No necesito la edad de los chicos. Necesito que los chicos canten porque vamos a... ¿Es bailable?
para que bailamos todos. Sí, entonces, para chicas, ¿dónde están las chicas para bailar con nosotros de vuelta? Venga, chicas, para bailar. Selene, vení vos. Anda con urgencia el tecladista. Vámonos, vámonos a bailar, ¿da? Vamos, chicos. Buenísimo. Vamos con Aeros. Amor. Yo tengo la manzanita. Ah, gracias a Leo Leo Producciones. Gracias por traer a los chicos, como siempre. Lo agradezco, lo agradezco. También la pasas mal, vos también traes. Sé que fallé, que me equivoqué, cometí un error. Yo te llamé porque quiero. Que cometí un error. Yo te llamé porque quiero que me des tu perdón. Si lastimé tu corazón, te juro no fue mi intención. No duele tanto que esto ya ha pasado, ya no aguanto este dolor. Yo ahora estoy aquí escribiendo canciones. Cometí un error. Yo te llamé porque quiero que me des tu perdón. Si lastimé tu corazón, te juro no fue mi intención. Me duele tanto que esto ya ha pasado, ya no aguanto este dolor. Yo ahora estoy aquí escribiendo canciones. Me mojé toda. Ah, no me extraña, no me extraña, señora, no me extraña. Por favor, Ricardo, no sea así. Esto es una bombonería, lo que tiene, lo que le traemos, chicas, no sé. Mira, chicas, mira que los chiquitos que tenemos nosotros acá. Todos solteros. No quiero ni pensar, todos solteros, chicos. Solteros. Sí. Nosotros también estamos solteros. Que mañana tengan 50.000 chicas que los solo sigan, jamás, ¿no? Solo jamás, ¿eh? Solteras sí, pero solas jamás, así que... No castradas. No castradas tampoco. No. Así que bueno. Chicos, ¿ustedes tienen algún... ¿Están haciendo alguna gira? ¿Tenéis algún show para hacer en algún lado? Estamos todavía en eso, digamos. Estamos recién ahora en la difusión. Ahí está. Está, ahí porque va. Vos siempre das la espalda, así que... ¿Con la difusión? Con la difusión, sí. Estamos con la difusión ahora todo del material por las radios y bueno, ahora también televisión. Muy bien, muy bien. Este es nuestro primer programa, sí. Ah, mira, programa. Así que te va a dar suerte, porque mira, tambo, tambo, yo le decía a él. Ahí están diciendo que el mes que viene, en Neuquén. ¿Neuquén? Muy bien, escuché. Mira, los neuquenianos, como dice mi hija, los neuquenianos, ahí va a estar los chicos aéreos. Vio Melody, están debutando de con nosotros los chicos. Pero acá hay muchos debuts, pero ¿qué pasa? Que siempre los chicos que debutan acá con nosotros, siempre tienen éxito. ¿Sí? Sí. Así siempre. Que Neuquén, que
llegaste preparada para los chicos. Yo me voy con ellos a hacer gira en Neuquén. Aparte, bomba, esta época Neuquén, me han mostrado, mandado fotos de allá. Está nevando, así que la van a pasar bomba, chicos. Ay, diviértanse, pásenlo bien y sobre todo si lo hacen con amor, que es lo que sea sí, para sí, usted. La música ya sale con eso. Sale con eso. Bueno, chicos, ¿ustedes tienen algún saludito para mandar a alguien? Porque ya estamos terminando el programa, ya es último con ustedes, terminamos, bueno, así que... ¿Tenés algún saludo o algo para es para, la, es para la gente, para Leo, Leo Producciones, uh-huh. Leo Leo, para Koala Record y para la familia de Leo también, que siempre nos la aguanta en la casa todo. Sí, todo. La hermosa nena esa. Sí, claro, y para la, el público del otro lado. ¿El señor Lanza muerde acá también? No. Ah, no. Bueno, no. Era una, por Dios. No. Así que mando también un saludo a Lanza. Para toda la gente, la que nos sigue en Facebook. Le ofrecí para... el micrófono, ninguno quiso. Es que te tienen miedo, Selene, te asusta. A ver, no, para toda la gente que nos está mirando y para nuestros seguidores de... No. Pero... Para todos nuestros seguidores en Facebook. Pero vos... Pero vos sos pobre, más chiquitito, que seguramente ¿no? lo odia. Sos más chiquitito todo el grupo, ¿no? A mi bebé. Sí, pero sabes que bien que la pasa. Por Dios. ¡Ay, tu bebé! ¡Ay, mi bebecito también! Ah. Después de correr. Pero Italia. Vamos a... Es así, gente. El programa de Melo de Voz termina siempre con bombo y empieza con bombo. Así que... Agradezco a todos ustedes que estén en casa mirándonos a nosotros como siempre todos los lunes de toda parte del mundo, de Ecuador, de Venezuela, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil, de Estados Unidos, mis amigos de Estados Unidos, un beso enorme a Matías, a todos, así que los quiero toda la gente que nos sigue, ya tengo fan club, mis chicas, las chicas de Ecuador, un montón de gente. Un beso inmenso. ¿Ustedes tienen algún saludo también? El señor que habla, habla. El señor que habla, habla. Muy bien, no, siempre para... Le agradezco a Luis por estar acá en el programa con nosotros. A Hernán, que está acá con nosotros. A Ellen. ¿Un saludo? I love you, baby. I love you, baby. I love you, baby. ¿Y las chicas? Un saludo para toda mi familia que me están mirando ahora. Gracias. Un saludo a... Ah, ¿vos tenés hija? Una hija? ¿Perdón? ¿Cuántos años tenés? 18. ¡Oh! ¡Es una nena! ¿Es una nena? ¿Y, cuánto, ¿y la nena cuánto tiene? Asterisco, chico. Claro. Tiene una hija. ¿Viste? Una hija o vos no tenés que... ¡Ufa! ¿Qué? Rentería, Rentería. Rentería, la gente de Rentería, un beso de Colombia, la gente de Rentería en Colombia. Un beso inmenso, lo quiero. Así que venga, colombianos, que acá estamos. Vamos a todos. ¿Y vos, Elena? No, nada, la gente que nos sigue, besitos. Un beso enorme, así que vamos de vuelta a acabar con así. Princesa, como siempre. Con tu princesa, como siempre. Perdón, Ricardo. Y a toda la gente que nos sigue y con mucho afecto y mucho cariño para todos. Para todos, así que bueno, gracias a todos que estuvieron acá hoy con nosotros. Y así a ustedes también, chicos, por debutar en mi gracias, programa, mamá. Así que van a tener mucho éxito, porque yo te digo. Buenísimo. Así gracias. Que vamos a terminando por hoy con el programa Melo de Voz, con música, y ustedes que están en casa, baila de alguna manera, levanta y baila, baila con nosotros. Acá estamos. Por favor, no peleen, por Dios, no peleen. Jueves de Maluco Beleza, estamos ahí, gente. Vamos a llevar, pues. Estamos en el... Esa de plástico, nosotros traemos la otra. Poner una... Bueno, no importa. ¿Podemos poner ahí la moneda? No. Bien. Que gane el mejor. ¡Ay, Claudio tiene plata, mira! Vamos, Dani, con música y así cerramos el programa, Dani, por favor. Adiós, goodbye, me voy de aquí, solo y pensando, ¿qué será? Olvidarte.
dónde voy. Esta noche ya y como lloran mis ojos, una amarga lluvia cae del cielo por ti. Tu infidelidad me ayudará a olvidarte, y aunque lloro más, yo te voy a arrancar, pero nunca más, no quiero verte nunca más, que yo voy a olvidarte, que yo voy a arrancarte de mi vida de una vez, nunca más, no quiero verte nunca más, que yo voy a olvidarte, que yo voy a arrancarte de mi vida de una vez. ¿A dónde voy? Esta noche ya y como lloran mis ojos, una amarga lluvia cae del cielo por ti. Tu infidelidad me ayudará a olvidarte, y aunque lloro más, yo te voy a arrancar, pero nunca más, no quiero verte nunca más, que yo voy a olvidarte, que yo voy a arrancarte de mi vida de una vez, nunca más, no quiero verte nunca más, que yo voy a olvidarte, que yo voy a arrancarte de mi vida de una vez. It always is. That's just the way it goes.